¡Os odio a todos! ¡Os odio a todos! Algún día seré fuerte y no dejaré que esto vuelva a pasar. Crearé un mundo más justo, un mundo sin dolor. La fortaleza Thorn. Aquí es donde el traidor de Zack y los demás derrotaron a los Thorn. Próxima invasión. Recuérdame que no te acompañen. Lo haré. Si es que hay próxima vez. El equipo del Barón Ragnaki ha marcado su primer Kai y toma la iniciativa. ¡Está jugando sucio! ¿Ese es el líder que queréis para Masara? Shinmodius tiene todos los poderes de Danima. ¡No podemos detenerlo! Puede que tenga los poderes de Danima, pero nosotros tenemos algo más importante: sus enseñanzas. ¡Sí! La energía del público otra vez, pero ahora parece diferente. Está reaccionando. Cuando Zack por fin descubra el auténtico poder del mapa, no habrá nada que detenga a los chicos. Pero solo un verdadero Hakuru puede dominar el mapa, y Zack aún no está preparado. No hasta que se enfrente a sus propios límites. Además, hay algo en este combate que no me está gustando. ¡Vosotros lo habéis querido! ¡Oh, no! ¡Una roca, Nero!
Me la debió robar cuando luchó contra nosotros. ¡Quieta! ¡No te muevas! Tranquilo, Lon. No vengo a hacerte daño. ¿Sabes a quién perteneció ese casco? Perteneció al fundador del Imperio Zorn. Él fue un guerrero con una visión. No se detuvo hasta conseguir todo lo que deseaba. Y deseaba lo mismo que tú, Lon. ¿Yo? ¿Acaso no te gustaría ser más fuerte y crear un mundo nuevo? Un mundo más justo, un mundo sin dolor. Quien lleve ese casco gobernará el multiverso y acabará con todos aquellos que le hayan hecho sufrir. Quien lleve ese casco se convertirá en el Gran Zorn. ¡Tenéis que usar el muro Duo-Zen! ¡El muro no resistirá la fusión! ¡Lo sé! Pero amortiguará el impacto. ¡Chloe, ven conmigo! Usa la fusión contra los chicos otra vez. Acabará con ellos. Se acabó. Es el fin. ¡Maldita sea! ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a liberar la fusión Nerosen. Pero no sabemos qué sentimiento tenemos en común. Desde que nos conocemos, hemos vivido de todo juntos. Nos han golpeado, ridiculizado, disparado. Hemos sufrido en la Tierra y en los confines del multiverso. Y siempre hemos salido adelante. Puede que algún día no consigamos salvarnos. Pero hoy no es ese día. Aunque todo esté perdido, seguimos teniendo nuestra amistad. Y eso es lo más importante. Porque ese es el sentimiento que nos une. ¡Chicos!